Muchachos, gracias por venir. Estaba asustado de que no iba a venir nadie. Bueno, primero gracias a Creative Mornings por la invitación. Definitivamente yo no soy un orador ni me dedico a dar charlas de ningún tipo, pero estoy contento de que mi carrera me haya llevado a poder dirigirme a ustedes y que haya alguna especie de cómo... ¿Escuchan? Que haya una especie de respuesta a que yo vaya a decir algo, ¿no? Ojalá que les satisfaga lo que digo y nada. Bueno, mi nombre es Estefano Alcántara, soy diseñador gráfico de profesión, estudié en el IPP, terminé a muy temprana edad. Al principio yo quería ser un pintor, ¿no? Pero por inseguridad y por no tener la valentía de dedicarme simplemente a hacer arte, decidí estudiar diseño gráfico. De lo cual creo que todo en la vida sucede de alguna manera por una razón positiva, ¿no? No solamente por una razón, sino cualquier cosa que uno piensa en un momento que es negativa. Yo siempre tengo la forma de pensar de que es para que algo mejor venga después, ¿no? Yo creo que el estudiar diseño gráfico para mí fue súper súper importante para... Yo como tatuador me forjé de una manera diferente al común tatuador. ¿Por qué? Porque me volvió muy limpio en el trabajo, me volvió muy, muy preciso en cuanto a... desde color a diagramación... que yo lo hacía en un papel, no para tatuaje, pero me forjó de una manera diferente que un artista plástico quizás, que es un poco más emocional, que a veces no interesa mucho la parte técnica más que lo que tú quieras expresar como emoción, ¿no? Así que para el tatuaje yo creo que eso fue algo súper beneficioso para mi carrera como tatuador, ¿no? Y bueno, yo cuando empecé a estudiar el diseño, yo no pensaba dedicarme al tatuaje, ni sabía para qué me iba a servir. Pienso que el tatuaje tengo una pregunta antes de pucha, va a ser difícil responderla, pero quisiera saber qué estudian, o sea, quisiera saber ustedes qué, si son creativos, de qué tipo, de qué rama, o sea, si son de banda del diseño, van a publicidad o van a comunicaciones, o si van, no sé si, ¿cómo podría saber? Pero bueno, ¿alguno de ustedes es diseñador? ¿Diseñador? ¿Diseñador? ¿O estudiante diseñador? Ah, man, ya. ¿Quiénes van para así tipo visual o algo más de comunicaciones, de tipo video y algo así? Nostro. ¿Y tatuadores hay aquí? ¿Un tatuador? ¿Dos? Dos nada más. Gracias por venir, colegas. Y nada, bueno, yo no sabía que iba a ser un tatuador, ¿no? Para mí mi profesión era simplemente plasmar imágenes en una superficie plana, o no plana también, porque empecé a pintar, cuerpos pintados, empecé a hacer murales, cuando era chico hasta dibujaba a mis compañeros de instituto, ¿no? Y empezó como un juego para mí el tatuaje. Para mí no fue algo que yo pensé que me iba a llevar a hacer la profesión que me ayude a realizarme personalmente, ¿no? Yo le agradezco al tatuaje toda mi vida. Creo que ha sido algo que, sin yo buscarlo, me ha dado más de lo que nunca hubiera soñado en mis sueños más locos, ¿no? O sea, vivir de la manera que vivo ahora es una manera que nunca lo busqué, primero. Creo que yo como tatuador estoy creciendo en una
en una industria que no era de esa manera, ¿no? Que no era, era bien antigua, old school, como se le dice, ¿no? Era un estudio de tatuaje, un tatuador era visto de una cierta manera. Ahora el tatuador se ve de totalmente otra manera. Pero bueno, ya me había olvidado de los slides, ya. Bueno, ese es mi logo, ese soy yo ahora. Pero yo no, nunca fui ese, o sea, soy ahora esa imagen para muchas personas, pero yo quien soy realmente, soy ese niño que le encantaba los comic books, soy ese niño que fanático de Hulk, ese niño que solamente el dibujar era un... lo que me sacaba de mi realidad. Yo fui un niño muy tímido, yo fui un niño bastante introvertido e inseguro. Yo era tartamudo hasta que salí del colegio. Fui a terapia, era tan inseguro y tan introvertido que no sé qué habrá pensado mi familia, ¿no? Bueno, no sé por qué estoy hablando de eso, yo ya estoy haciendo una terapia de cómo se llama, de... No sé, pero bueno, chévere que me estás teniendo de terapia psicológica gratis. Pero supuestamente tengo que hablar de la parte creativa, pero bueno, en fin. Ahora hablo en público y no tengo ningún problema y nunca lo hubiera imaginado. Así que a veces, no sé cuál será mi destino. No sé qué estaré haciendo acá 10 años. Me gustaría, por ejemplo... ayudar a personas que con ese tipo de inseguridad. Es una de las cosas que me he dado cuenta en los últimos posiblemente 3 años, que he empezado a acercarme a la gente más tímida que yo he encontrado en las convenciones que voy, primero, desde un bar, y me identifico mucho con esa persona tímida, que no las extrovertidas, quizás, que están a mi alrededor. Me identifico con esa persona tímida que no me quiere hablar mucho y que está mirando y se para durante 3 días en una convención a mirarme cómo tatúo, y es un futuro tatuador. Y que ese era yo cuando yo era joven, ¿no? Hambriento de aprender y nada. A ver, el siguiente slide, no sé cuál es. Bueno, ese era yo en mi principio, cuando todavía era un juego. Y cuando todavía estaba estudiaba diseño gráfico y estaba en la casa de mis padres y soñaba con ser un tatuador que alguna vez me vaya a dedicar a eso de tiempo completo, ¿no? Empecé tatuando aquí, muy cerca, en la rotonda. Yo acabé mi carrera y estudié después un máster en diseño gráfico digital. Acabando eso de ahí, trabajé un mes en una agencia gráfica, y después de practicar un mes de agencia gráfica renuncié y sabía que yo no quería ser diseñador. Que, o sea, estudié 4 años, creo, de carrera, y en un mes de ejercerla simplemente renuncié. Y no creo que fue en vano para nada. Yo creo que más bien he aplicado mi forma, he aplicado, perdón, mi diseño gráfico para mi propia carrera, para crear mi propio personaje, para crear mi propia marca, ¿no? Estaba yo tatuando, un poquito más, un poquito mayor que la otra. Empecé a hacer tatuajes muy tradicionales. Aprendí desde los básicos diseños tradicionales para después pasar al new school. Perdón, al old school, después pasé al new school. Después estuve haciendo como new school como cerca de 10 años. Cuando me mudé, empecé a viajar a Estados Unidos, no estaba mudado 100%. Empecé a mirar otros tatuadores allá afuera que hacían realismo a color, que para mí era lo que a mí me nacía hacer siempre desde niño, en lienzos o en no sé, en cualquier superficie, como le decía, murales o lo que sea. Y me di cuenta que también se podía hacer en la piel. Yo aprendí de una forma muy tradicional. Yo no aprendí lo que la nueva generación ve ahora, ve realismo, ve cosas fotográficas, ve experimentos en la piel que posiblemente nunca yo soñé cuando era joven, y no era, y era prohibido aplicar ciertas cosas. Y me y
¿Y cómo se llama este? Cuando estuve en no sé si, bueno, en muchas entrevistas le he dado, básicamente doy una historia de quién era yo, de dónde vine, lo que sea, pero yo me fui por primera vez a Estados Unidos no para mudarme a Estados Unidos. Yo vivo ya 7 años fuera, nunca fue mi intención vivir fuera, me encanta el Perú. Ahora trato de regresar las mayores veces que pueda, busco una excusa para hacerlo. Pero yo fui a abrir un estudio con mi primo. Yo tenía 2 estudios ya en Lima. Tenía uno en el Óvalo Gutiérrez, pequeño, que era una peluquería que se llamaba La Pelo, me acuerdo, en el cine. Y yo tenía un mini estudio adentro. Muy chévere, me encantaba ese lugar. Era súper súper limpio, un poco más... un concepto. Me encantan los conceptos diferentes. Me gusta, no me gusta hacer las cosas que todo el mundo hace. Me gusta romper parámetros. Ese soy yo. Yo soy el rebelde del colegio. De una manera, no el chacotero, no el de la malcrianza, yo era el de abajo, era así el revolucionario, el que dibujaba al profesor y se lo daba al bacán de la clase o al más vivo, y él se encargaba de pasarlo a todos, pero yo era el que hacía por abajo todo ese tipo de revolución, digamos. Y entonces a eso iba, bueno, con... Viendo desde que empecé, miré a revistas y todo, y había un personaje que se llama Paul Button. Seguro que no todos lo conocen, seguro los actores definitivamente lo tienen que conocer, que es uno de los íconos y leyendas vivientes en el mundo del tatuaje. Yo lo miraba a él tatuando a mis cantantes favoritos, lo veía tatuando, yendo en los tours con Pantera, con Sepultura, con Biohazard, con Slayer, con todas mis bandas favoritas, este tatuador estaba con ellos. Para mí, desde solo el hecho de ser no solamente un tatuador y ser un personaje que está llevando el mundo del tatuaje que yo recién empezaba, yo no sabía de qué se trataba nada, y ver este personaje que estaba codo a codo con un rockstar, era algo que para mí que me cautivaba, de cómo él llegó a eso, ¿no? Cuando estuve ya abrí un estudio con mi primo en Fort Lauderdale, cuando me fui hace 7 años a Estados Unidos, y que tuve muchos problemas y que al final no lo pude abrir, perdí todos mis ahorros, tenía $200 en mi bolsillo y nada más. Me acuerdo que había un concierto de Pearl Jam en la semana siguiente y que la entrada costaba como 80 cocos y no fui porque tenía solo $200 en el bolsillo. Y dije, sí, escucha, casi la mitad de mi plata se me va en el concierto, pero así que... Decidí que en vez de que eso sea algo negativo, yo pensé que eso era... Me emocioné de que no saliera, de perder todos mis ahorros y de que me haya pasado algo súper malo. Y lo que le dije a mi primo fue, vamos a celebrar, le dije. Mi primo tenía una deuda más de $10,000 en el banco y me miró con una cara de que tú estás loco. Me dijo, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué celebrar? Le digo, porque si algo tan malo nos ha pasado, es porque algo mucho mejor va a venir. Exactamente fueron las palabras que yo le dije, y yo estábamos saliendo del, como diciendo, de la municipalidad con una negación de abrir un estudio que ya estaba abierto y había invertido en todo el local, lo había remodelado, comprado todo y no lo podía abrir. Y entonces en eso me decidí, dije, bueno, entonces lo que voy a hacer, yo no me voy a regresar al Perú derrotado, digamos, ¿no? Yo me voy a regresar al Perú, al menos voy a hacer un nombre, voy a tratar de hacer convenciones, ganar unos premios y al menos ganar algo de toda esta situación. Así que empecé a hacer convenciones. En esa época había MySpace, había una página web, me acuerdo, que ponía tatuajes y ganaba el tatuaje del día. Yo ponía todos mis tatuajes ahí, ganaba los tatuajes y todo. Y este personaje, Paul Wood, que conté hace un rato, de su estudio me llegó una invitación para que sea artista invitado. Y yo dije, wow, eso es lo que tenía que pasar para yo poder regresar al Perú, como que lo logré, digamos. Entonces ese fue mi logro, ese es el logro que yo pensaba que iba a hacer, ¿no? Y recibí la invitación de Paul. No lo conocía, nunca había hablado con él en persona ni nada, solo lo recibí por internet. Y fui a hacer ese guest spot de artista invitado a Nueva York. Me fui, me quedé en el sofá de un amigo mío por esos días. Antes yo de empezar a hacer ese guest spot, yo ya sabía que yo iba a trabajar
para él permanentemente, sin que él lo supiera. Me fui, me compré un pantalón, porque las reglas de ese estudio para trabajar permanentemente era vestirte de negro, llegar temprano a tus citas y cumplir 3 años de contrato, digamos. Pues yo sabía eso, pero él no me había, yo ni me conocía. O sea, yo tenía solamente del 10 al 14 para hacer. Me compré mi jean, me compré un reloj negro, porque sabía que lo iba a usar durante los 3 años que él me iba a contratar, que ni siquiera sabía que iba a trabajar ahí. Y me fui al estudio. El primer día que fui, efectivamente me llamó al final del día y me dijo: Estefano, sé que tú estás así viajando, haciendo convenciones, y tómalo como en cuenta, ¿te gustaría de repente ser parte de nuestro staff? Y yo le dije sí. Y me dijo: no me respondas ahora, respóndeme el 15, al día siguiente que termine este guest spot. Y definitivamente yo sabía la respuesta. Era una razón suficiente para mí para mudarme y dar este paso grande en mi carrera y pasar de que nadie me conozca, al menos en muchas partes del mundo, a tener estar en el mejor estudio de tatuajes del mundo, más reconocido y más respetado. Y así que ya, yo en Nueva York no tenía familia, no tenía nada, o sea, me fui solo y nada, en fin. Siguiente, por favor. Para mí, pintar con él después de ganarme el respeto de esta persona que yo admiraba tanto, fue algo surreal, ¿no? Fue súper surreal y ya ahí yo ya estaba, ya me veía dentro de una película, yo diría, ¿no? Él tenía videos que se vendía especialmente por todo el mundo, los tatuadores, del Art Fusion Experiment, que es algo súper súper famoso ahora en el mundo del tatuaje, digamos. Y ya empezando a hacer, pintando al lado de él, de algo que yo veía en las revistas inalcanzable, y ya para mí eso era, digamos, no sé, me hacía sentir de que mi potencial era más grande del que yo nunca pensé, del que yo nunca me imaginé. Y me di cuenta de que yo allá, desde el principio de pasar esa etapa en Nueva York, yo ya había estado aplicando algo que después me enteré, que se llama la ley de la atracción, por ejemplo, de visualizar las cosas que van a suceder tomándolas por un hecho. Y efectivamente sucedió. Y dije, wow. O sea, definitivamente yo pensé que iba a trabajar ahí y estoy trabajando aquí. Y así en mi vida han pasado muchas cosas de esa manera. Ahora sigue sucediendo. Ahora creo que... Después voy a contar esa parte, pero creo que no hay límites para nuestra mente. No hay límites para lo que uno pueda creer que puede hacer. No hay límites para los proyectos que quiera hacer en tu vida. O sea, lo más descabellado que uno cree en su vida es algo que puede suceder si realmente lo quieres hacer y si realmente estás seguro de... No tienes que preocuparte de cómo vas a hacerlo. Solamente tienes que preocuparte de creer que lo vas a hacer. Y esa ha sido mi forma de vida por los pasados casi 10 años, ¿no? Entonces, cuando ya entré a Last Rites, voy a hacerlo rápido porque claro, no sé cómo vamos de tiempo. Yo puedo seguir hablando toda la noche, ¿eh? Pero... 10 minutos. Ok, hemos hecho 10% de lo que tenía pensado hablar y quedan 10 minutos. Ok. Bueno, hablo rápido. Mi estilo cambió dramáticamente cuando estaba en Last Rites. Me influencié mucho del tipo de arte oscuro. Aprendí mucho de Paul Wood. Desde que llegué, creo que una de las cosas que yo trato de pensar en todo en mi vida es de que no sé nada y quiero seguir aprendiendo más y trato de buscar cosas que me saquen de mi zona de confort. Por más que tenga miedo al principio y que algo sea algo que nunca he hecho, como hablar con ustedes ahorita, me gusta sentir esa adrenalina de que no sé qué va a pasar. De que si paso eso, pues ya lo hice, ya. ¿Qué sería lo peor que pueda pasar? No me voy a morir acá,
O sea, ¿qué me va a pasar? Entonces yo, ya lo estoy metiendo por las ramas ya. Siguiente slide. Bueno, entonces mi tatuaje empezó a evolucionar. Mi tatuaje empezó a, con este aprendizaje que tenía con Paul y de la forma tradicional. Fue para mí un reaprendizaje del tatuaje, de mis técnicas. O sea, una vez yo era tatuador por, ¿cuántos años? Como 10, 13 años, 14 años tatuando. Si yo pensaría que en 14 años tatuando ya sé todo, no estaría donde estoy ahora. O sea, diría, oh, soy tatuador ya, yo sé, soy tatuador y sé todo, yo ya soy tatuador y yo nunca me he considerado que sé nada. O sea, yo he considerado que siempre que estoy aprendiendo y que todavía estoy en mi primer año de tatuador. Empecé a esa foto fue tomada en el Illustration Masterclass que seguí y empecé a ¿cómo se llama? A buscar mis referencias no internet, a buscar mis referencias no de otros tatuadores. Empecé ya a no tratar de mirar muchos tatuadores. O, yo creo que se puede aplicar para muchas cosas como diseñador o que sea. Yo no empezaron a no mirar a otro diseñador y copiar su estilo, sino más bien empezar. Una vez que aprendiste todo, es el momento de romper todas las reglas, una vez que ya las sabes, y es el momento que tú tienes que empezar a encontrarte a ti mismo como personaje, como artista, como diseñador, como videasta, como lo que sea, como chef, como lo que sea. Ya trataba de aislarme y buscar referencias en otras cosas que no eran mi propio field, ¿cómo se dice? Mi propio rubro. Entonces empecé a tomar fotos, estudié algo de fotografía, utilizaba amigos míos o amigas mías que no eran modelos, eran simplemente amigos artistas, ilustradores, fotógrafos o pintores. Generalmente eran todos. Generalmente me gusta usar de referencias a amigos que hacen lo mismo que yo o algo parecido, como pintores, porque ellos saben, me pueden entender lo que yo quiero hacer en esa pintura. Les explico, dicen, ah, ok, y ellos también pueden visualizar lo que yo quiero plasmar en esa obra, ¿no? No siempre no siempre se puede hacer la referencia que uno quiere, ¿no? También hay limitaciones. Como tatuador, yo digo, por ejemplo, que yo hago mucho animales, cosas así, o sea, no voy a irme a parque de las ligas a tomar la foto del león con tal posición. O meterme a la jaula de tratar, lo busco por internet, obviamente, ¿no? Pero si en lo posible yo puedo hacer mi propia referencia, me compro cosas, me compro una calavera, le ilumino, hago todo el proceso a la manera que yo quiero hacer, ¿no? No trato de buscar algo que ya está hecho, que lo puedo meter en internet, y otro tatuador también lo puede hacer. Entonces trato de crear mis propias referencias. Entonces, y también tienes algo bastante simple, ¿no? O sea, también no a veces usar cosas muy, no sé, de la casa, o solo simples para tratar de ingeniármelas y crear efectos que después me voy a poner en fantasía, ¿no? Algo que no existe, ¿no? Y de ahí ese es el tatuaje que hice con la referencia anterior, usando una simple caja y con un foco adentro, ¿no? O sea, y crear una caja de Pandora con algo de magia, ¿no? Después buscaba, busco aún retos más grandes, retarme a mí mismo de hacer cosas que lo veo en otros tipos de culturas, como el tatuaje japonés, y que se piensan desde el principio piezas más grandes, no que voy agregando y hacer todo el cuerpo, sino pensar toda una idea, y ese tipo de aprendizaje de la cultura japonesa que aprendí al principio, de una manera tradicional, lo estoy llevando a mi propio estilo, que es realismo. Entonces creé esa pieza, ¿no? Voy a avanzar rápido, porque no. Empecé a investigar un poco en texturas, crear mis propios temas también. El perro peruano, por ejemplo, ¿no? Tratar de ir al realismo, pero buscar un poco surreal, o hasta ir agregarle más cosas de mi propia cosecha, de lo que yo he aprendido, para que no sea una pieza que tenga un sello. Yo creo que mis tatuajes trato de que tengan una especie de característica o vibra que identifique que es mío, digamos, ¿no? Igual, a veces es difícil conseguir
ciertas posiciones para ciertas, para ciertos formatos o lo que sea, y utilizo también obviamente referencias de internet también, ¿no? Lo mismo, ahí tomé esa foto para hacer un tatuaje también. ¿Puedes hacer una, por favor? Por ejemplo, es algo muy realista, pero cuando yo hago el tatuaje, yo le agrego mis propios, mis luces son diferentes, le agrego texturas que no existen, le agrego un poco de abstracción que hagan que sea divertido para mí el tatuar, que tenga algo inesperado, que no sea tan, tan planeado que pierda lo divertido de no saber cómo qué va a pasar, ¿no? Igual ahí, hago líneas que a veces yo mismo no mucha gente sabe o no lo digo, pero a veces hago la textura, todo ya es lindo, el realismo, ¡ah, qué realista! No tiene, para mí no tiene nada de realista. Es totalmente surreal y gráfico para mí al final, porque sigo líneas, por ejemplo, yo mismo me divierto y hago líneas que continúen un solo sentido, que están ahí, pero que nadie las ve, ¿no? Están ahí, le hago líneas curvas, le empiezo a jugar como cuando uno hace, habla por teléfono y empieza a hacer dibujitos sin pensar, así. Eso es lo que aplico ahora en mis tatuajes. Simplemente no pienso, sigo formas y empiezo a crear líneas y empiezo a hacer cosas que... Y así es como sale algo súper único, ¿no? Somos trabajos míos que tienen siempre algo que me gusta, crear efectos de que es un perro blanco y no es blanco, o sea, es piel, pero tú sabes qué tipo de perro es, tú sabes crear la ilusión en tu mente sin necesidad de que le des toda la información al 100%, que tu mente trabaje también y que sea algo también real, ¿no? Yendo al extremo del detalle, tratando de empujar al máximo cuánto detalle puedo meter en una colaboración que hice con un amigo mío que se llama Carlos José Pérez en Chicago. Y nada, súper divertido, uno de los tatuajes favoritos, creo. Siempre me mantengo con el realismo, trato de hacer lo más real que puedo, trato de crear dimensión, trato de crear distancias en mis trabajos. Siempre algo que pienso en el mínimo, hasta en el mínimo detalle, hasta distancias, desde una, no solamente un paisaje, sino también de una cara nada más, ¿no? O sea, es algo más técnico para tatuaje, pero es importante. Y nada, eso soy yo. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos, ya vuelvo más lento entonces. Ese soy yo. Y creo que ahora me siento muy, muy cómodo tatuando, me siento muy realizado con lo que he hecho. Trato de siempre, como decía al principio, de llevar más allá. Tengo muchos proyectos que tengo por hacer con respecto al tatuaje, llevar el tatuaje a otro, totalmente a otro nivel, que ya lo verá más adelante. Bueno, he hecho algo reciente, colaboraciones con una cerveza, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que un tatuador iba a hacer una colaboración con una cerveza? ¿Qué más? Que ser auspiciado por una marca que no tiene nada que ver con tatuajes, soy auspiciado por varias marcas de tatuajes, pero ser auspiciado por Samsung móvil, que me regalan los aparatos celulares o el reloj y todo, como tatuador. O sea, el primer tatuador que tiene eso en Estados Unidos, auspiciado por una marca de esos. O sea, ¿qué? O sea, ¿por qué no? Soñar es gratis, y hacerlo gratis y hacerlo realidad también. Ese es lo que uno tiene que creer, ¿no? Él es Boris Vallejo. Él fue una de mis inspiraciones más grandes desde que yo empecé a estudiar diseño, desde el principio. Él es peruano. Es posiblemente para mí, como que diría, el Miguel Ángel de esta época. Es uno de los peruanos que ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que va a crear, cuando él muera, yo creo que todos van a saber quién es. Eso es lo que yo creo. Bueno, esa foto la tomé yo. Hace unos años empecé a estudiar con él. Llevo ya 3 años estudiando pintura. Porque, por lo que les decía al principio, que era llegar a masterizar una técnica o sentirme cómodo con mi tatuaje, lo que sea, pero como siento que
siempre quiero aprender y no quiero, y quiero aprender de otras cosas para llevarlas a mi tatuaje. Uno de mis próximos proyectos y algo de que siempre nació conmigo antes del tatuaje fue la pintura, fue el dibujo. Desde niño pinto, desde que estaba en el colegio, esa es una de mis pasiones, es lo que me hizo saber de que eres tatuador, de que quería ser diseñador. Y mi inspiración era él, entonces yo estaba un día en Estados Unidos y pensé, quiero hacer un seminario con él. ¿Dónde? ¿Cómo hago? ¿Internet? ¿Tú quieres estudiar con tu favorito diseñador? ¿Internet? ¿Dónde está? Seguirlo, buscar. El que no, como dice, el que no llora no mama. Entonces aquí busqué y estaba ahí. Para seguir esa, la clase con él, es solamente una vez al año, las inscripciones. Cuando se abren las inscripciones para este Illustration Masterclass, se acaban aproximadamente una semana. Gente de todo el mundo viaja para eso. Ahí estoy yo con él, en mi primer año con él, estudiando. Para terminar, ya he hecho mi primera exposición individual en Nueva York de pinturas, la cual estoy muy contento y porque ha sido, no solamente por una realización personal, sino también por haber sido un éxito para mí. Y para terminar, podría seguir hablando de pintura, tanto como hablé de tatuajes o más, quizás, porque siempre ha sido la parte de atrás de mi tatuaje, de lo que soy conocido: Stefanos Tattoo, Stefanos Tattoo Studio, Stefanos Tattoo Gallery ahora, Stefanos Tattoo Fort Lauderdale, que va a ser mi sueño que hice al principio, que lo voy a abrir en abril. Y ahora, hace como un par de meses, tuve la noticia o lo que sea de que mis pinturas se están utilizando en unos colegios para enseñar historia del arte. Y yo, como un pintor, digamos, nuevo, ¿no? Obviamente no como si fuera un maestro del pasado, pero es una foto de una de las clases de la profesora de arte de un colegio en... ¿dónde? Creo que como en... no me acuerdo exactamente, si en Pensilvania o no sé dónde. Pero yo saber eso de ahí, para mí se me escarapeló todo el cuerpo. Y como les decía al principio, a veces pensar y los obstáculos que uno tiene en la vida son para algo mejor. Y a veces más de lo que uno piensa que van a ser. Bueno, el tiempo se acabó, me gustaría hablar más. Si tienen una pregunta o lo que sea, gracias por venir. En verdad, para mí es un placer hablarle a gente joven. Y... me siento viejo decir joven. Nunca pensé que iba a decir esa palabra, pero bueno, en fin. Gracias por venir a todos.